concludes, he says, in conclusion, whether you eat or drink or do anything else, do it all for the glory of God. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Okay, what can we include in do anything else? ¿Qué podemos incluir que hagan cualquier otra cosa? Can we include sex? ¿Podemos incluir sexo ahí? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo a lo que dice ahí la Biblia, sí. Cualquier otra cosa que hagamos nosotros, dice que lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Se fijan que el sexo es santo, es divino, es de parte de Dios? Y Dios quiere que nosotros lo hagamos para su gloria. ¿Qué entienden ustedes el hacer cualquier cosa para su gloria? La palabra gloria, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que entienden ustedes? What do you understand by doing anything for his glory? So what do you understand for glory? Okay. Now let me remind you, this is a Bible study where you can participate. Ustedes pueden participar, es un estudio bíblico. No es una predicación. It's not a preaching time, it's a study time. Okay, so you can participate. So participate. Okay, if not, I'm going to take a nap. Si no, me voy a dormir si no participan. Okay, so what do you understand? Because we use it constantly for the glory of God, and we saw the glory of God in Jesus. And so what do you understand by that word, glory? ¿Qué es lo que entienden por la palabra gloria? Como decimos, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, háganlo todo para su honra y su gloria. ¿Qué quiere decir? Glorifiquen pues a Dios con su vida. Y ¿qué quiere decir? How can you explain it in easy terms, not in biblical, theological, doctrinal, religious terms? ¿Cómo lo pueden explicar en tema? The goodness of God. How? The goodness of God through whatever you're doing, like to show how God is so good. Okay. All right. Somebody else? Somebody else? To bring honor, traer honor a su nombre, to bring honor to him, to praise him, de alabarle, que le traiga alabanza. Mm-hmm. Okay, all right. ¿Alguien más por acá? Que le agrade a Dios. Que le guste. Okay. Ahora, ¿creen ustedes que glorificar a Dios es algo que se debe ver? Do you think that to glorify God is something that has to be seen, visible? Or is something that is just so spiritual that we cannot see? Because the Bible tells us that when we're speaking about Jesus, and we saw his glory. La Biblia dice, ¿verdad?, que en la carne vimos su gloria. ¿Cómo es que vimos la gloria? ¿Qué fue lo que vimos? ¿La gloria es visible? ¿Is the glory visible or invisible? Both. Tic-tac. Both. Dice que ambas, invisible y visible. Okay. Entonces, quiere decir que cuando nosotros invisiblemente glorificamos a Dios, quiere decir que tenemos la actitud correcta, la acción de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces se va a manifestar. Se va a manifestar con mis actitudes, mis acciones, y entonces van a poder la gente ver que yo estoy viviendo una vida que honra a Dios, una vida que refleja a Dios, que Dios está en mí. Entonces pueden ver a Dios en mí. Y eso es glorificar a Dios. To glorify God means that when I have the right biblical concept in my mind and then I'll obey it, I'll do it, then it's going to be manifested in my attitudes and my actions and my words. And people is going to be able to see the glory of God. They're going to be able to see the reality of God living in a person.
And that's the way that we glorify God. We make the invisible God, we make it visible through us. Al Dios invisible lo hacemos visible a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Entonces, así es lo mismo, ¿verdad? Con el sexo. Aquí dice, ¿verdad? Hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Que se pueda manifestar que nuestra relación sexual como marido y mujer, ahí está Dios. Se está manifestando Dios en nuestra relación. Por eso se llama sexo divino. That's why we call it divine sex. Because when we experience sex in our marriage, we should know and feel and see that God is being manifested in my sexual relationship with my mate. Entonces se manifiesta. Lo malo es que hoy en día creemos que el sexo es nada más una rama de la pornografía. We think that sex, it's a branch of pornography. But it's not a branch of pornography. That's Satan's work. And Satan is not the inventor of sex. He is the distorter. He is the one that is distorting the God's creation. Satanás es el que distorsiona la creación de Dios y todas las cosas santas de Dios, y él distorsiona el sexo, pero él no lo inventó, él no lo creó. Es Dios el que lo creó, y él quiere que lo hagamos todo para su honra y su gloria. Entonces, el sexo, que ya cuando vemos esto, debemos nosotros ver que hay también una lucha espiritual. There's a spiritual battle in sex. I don't want to be selfish, okay? Yo no quiero ser egoísta. When it's time to have sex with my mate, I'm going to do it for the honor and glory of God. So selfishness is going to be out of the... El egoísmo tiene que quedar fuera cuando yo digo voy a tener relación sexual con mi pareja y lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios. No debe de caber el egoísmo ahí, ¿verdad? ¿Verdad que no debe de caer el egoísmo ahí? Y muchas veces, yo he tenido así experiencias en consejería, en el que veo que el problema es el egoísmo de uno o de otro, cuando se trata del sexo. I have witnessed that in counseling. That so most of the time, the problem is that one or the other is behaving selfishly when it comes to sex, and it's creating problems, okay? Creating problems, the selfishness. Está creando problemas el egoísmo de una persona. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo para la honra y gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, como les digo, de una manera introductoria, si Dios es el creador del sexo, tenemos que ver que Él tiene propósitos para el sexo, ¿verdad? If God is the creator of sex, He has purposes for sex. ¿Okay? And we need to understand those purposes because it's going to help us have a better marriage. Es importante que nosotros sepamos cuáles son los propósitos que Dios tiene para el sexo en el matrimonio, porque nos van a ayudar a que podamos tener un mejor matrimonio si verdaderamente lo creemos y los vivimos. If we believe it and we obey what the Word of God says about the purpose of sex, then it's going to be a blessing in our life. Number one, okay? Sex is good to propagate the human race. El sexo es bueno para propagar la raza humana, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dijo en Génesis. Dijo, then God blessed them and said to them, to Adam and Eve, have many children that they may fill the whole earth. Luego Dios los bendijo a Adán y Eva y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra. ¿Ok? Para que llenen toda la tierra. Se digan, este es el plan original de Dios, para que llenemos toda la tierra. ¿Saben cómo lo interpretan los mormones? Do you know how the Mormons interpret that? Have you noticed that they believe in having as many children as you can? ¿Se han dado cuenta que ellos creen que debemos de tener el mayor número de hijos posibles? And you know why? ¿Sí saben por qué? No? Because it's not just to
to fill the whole earth. No nomás es para llenar toda la tierra, pero llenar todos los planetas. To fill all the planets. Hmm? All the planets. Because, you know, according to them, a Mormon is going to become a god, and he's going to be the god of one of those planets, and he's going to be in charge of people in that planet. He's going to be ruling that people. So be careful, be careful. Tengan mucho cuidado con las creencias de que muchas veces creen que es igual los mormones y todo, es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma. No, no es marihuanada, ¿verdad? Que creen que hay que tener todos los hijos posibles porque vamos a. Usted es un Dios en potencia y algún día, si usted es un buen mormón, puede llegar a ser un Dios que va a gobernar un planeta y usted va a tener ahí gente que gobernar en ese planeta. Por eso es que hay que tener el mayor número de hijos posibles para poder llenar todos los planetas, no nomás la Tierra, not only the Earth, but all the planets. So here we have to propagate the human race, okay? Para propagar la raza humana. Now, God wants us to appreciate and enjoy the privilege of the gift of procreation through sex, okay? Dios quiere que apreciemos y disfrutemos el privilegio del don de la procreación a través del sexo. ¿Sí? ¿No creen ustedes que es una gran bendición poder tener hijos? Don't you think it's a great blessing to be able to have children? It is a great blessing. I have known couples that they haven't been able to have, and they want to have. Yo he conocido parejas que no han podido tener familia, pero quieren tener. They want to have. ¿Han conocido ustedes o han ustedes estado en una situación similar y luego ya pudieron tener? ¿Alguien quiere dar un testimonio? Somebody wants to give a testimony about a situation like that that you maybe you experienced with somebody else or with you? About the real joy and privilege of being able to procreate, ese gran privilegio y el gran gozo de poder procrear. Fíjense nomás, qué bendición. Nos hacemos uno, marido y mujer, y de ese uno sale uno nuevo. You see, with God, math doesn't work because we become one, husband and wife, and from that one, comes another one. How can that be? It should be three, but no. Another one. Y esa es la grandeza de Dios. Es la grandeza de Dios. ¿Alguien tiene testimonio, algo que quiera compartir acerca de esta gran bendición? Entonces, hermanos, hoy en día no se está promoviendo esta mentalidad de apreciar, okay? Nowadays, this mentality of appreciation is not being promoted. On the contrary, contrario. Cada vez más y más dicen, new couples, we don't want to have children. No queremos tener familia. We don't want to have family. We don't want to have children. We're good like that. We're involved in our careers, in our studies here. So we don't want to have children because, you know, in reality, they're going to get on our way of the things that we want to do. Los hijos, los niños nos estorban para poder hacer las cosas que queremos hacer en nuestra carrera, en viajar, en todas las cosas que nosotros verdaderamente nos gustan. Los niños nos van a estorbar. Por eso mejor no. Y hay quienes los ven como un estorbo. Some people see it as they get on my way, so it's better not to have. Esa es una mentalidad muy común en Europa. It is a very common attitude in Europe. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Han visto las últimas noticias en Francia? Have you seen what's going on in France? France is not France anymore. Francia ya no es Francia. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de tener familia, los franceses, y ahora son los musulmanes los que
prevalecen allá. It is the Muslims that prevail over there in France. And there's like a revolution going on right now. Y hay como una revolución que está sucediendo allá. ¿Por qué? Porque los liberales franceses dijeron, no, no queremos tener hijos. Sin embargo, los conservadores musulmanes dijeron, vamos a tener todos los que Alá nos dé. Entonces, ¿quién está creciendo? ¿Qué población está creciendo? ¿Y qué población está disminuyendo? Which population is growing in France? If the Muslims, they are conservative and say, no, let's have all the children that Allah can give us. And then the liberals say, no, I don't want children. So one population is decreasing and the other one is growing. Y por eso tienen ahorita los problemas que tienen, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apreciar. And not only we appreciate, but enjoy. Can you imagine such a beauty of being part of what God wants to create, a new creature, a new person, in a joyful experience of husband and wife? Fíjense que Dios quiera crear un nuevo ser de una relación de placer y de gozo entre marido y mujer. Entonces tenemos que apreciar los propósitos que Dios tiene para el sexo, siendo este uno, ¿verdad? Este, para propagar la raza humana, to propagate the human race. Number two, okay? Purpose of sex. Sex is good for creating a sense of belonging, okay? El sexo es bueno para crear un sentido de pertenencia, okay? Sentido de pertenencia. En un sentido sano, tenemos nosotros que aceptar, creer lo que dice la Biblia, que yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. ¿Okay? In a healthy, biblical way, we have to believe and accept that my wife belongs to me and I belong to my wife. That's what the Bible teaches. Okay? That's why it says that we became one. Por eso dice la Biblia que venimos a ser uno. And the Bible says the husband should fulfill his wife's sexual needs. Amen, brothers? Amen. And the wife should fulfill her husband's needs. Right, ladies? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Amén. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Ladies, amén. Amén. No tengan miedo, ¿verdad? Por eso se lo estoy poniendo a prueba. A ver si le tienen miedo a esa palabra, a eso. No, yo no, a mí nunca me han tocado. I have never been touched by a man. And I have 3 children already. Entonces, quitémonos esa mentalidad de creer que hablar del sexo, ¿verdad?, es algo pecaminoso, ¿okay? Que es algo ofensivo. It's not offensive. It's not sinful to talk about sex. ¿Okay? It's the same thing to talk about any other subject that you find in the Bible. It is equal to talking about sex. Cualquier otro tema que usted encuentre en la Biblia es lo mismo que hablar del sexo. No tenemos que ofendernos ni asustarnos. We shouldn't be offended or scared about the subject. So, as you can see, that means that we belong to each other. Nos pertenecemos el uno al otro. Nos pertenecemos el uno al otro. Por eso ahí, ¿verdad?, nos dice ahí que debemos de satisfacernos el uno al otro. ¿Okay? Now, let's look at the next verse, verse 4. Veamos el versículo 4, lo que dice, okay? Dice, the wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Se fijan? ¿Qué sucede cuando esto no pasa?
What happened when this does not happen in a couple, in a relationship of husband and wife? ¿Qué sucede? Ustedes díganme, ¿qué puede suceder cuando esto no es una realidad? Cuando esto no se cumple. When this is not fulfilled in a couple, what happens? ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? Levanten la mano y díganme. Well, the Bible says that your flesh will want to rise up because it's not being satisfied. Okay. Right. Okay. Somebody else raise up their hands over here. ¿Alguien levantó la mano de acá a este lado? Divorcio. ¿No? Divorcio. ¿Diga, hermana? Divorcio. Es que va a haber problemas, divorcio y fidelidad. Puede orillar a que uno de los cónyuges caiga en infidelidad, ¿verdad? Ahora, si un cónyuge cae en infidelidad, es su culpa 100%. ¿Okay? No debemos decir, bueno, pues tiene 50% de culpa su adulterio porque el otro cónyuge lo orilló. No, aunque lo orillen a uno, uno debe mantenerse firme. ¿Okay? Porque, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo quiero honrar y glorificar a Dios. Because I want to honor and glorify God, even if I'm being tempted to be unfaithful to my mate because my mate is not fulfilling what 1 Corinthians 7:3-4 says. It's 100% my fault if I'm unfaithful. Okay, I cannot say, well, it's not all my fault because my mate, he or she was not obeying the word of God. No. I want to honor and glorify God, so I'm going to do God's will, regardless of what my mate is doing or not doing. Yo voy a honrar y glorificar a Dios sin importar lo que mi compañero o compañera esté haciendo o no esté haciendo. Okay? Entonces, pero sí puede orillar a que haya un adulterio. What else? What else do you think can happen? Something that is very common nowadays. Algo que es muy común en nuestros días. Divorcio. Divorcio. Okay, divorcio, que era lo mismo que la hermana estaba diciendo, pero otra cosa, si no llegan al divorcio, pueden llegar a ¿qué? A ver, el que quiera participar, porque luego no oigo cuando todos están queriendo, levante la mano y se levanta y me dice su opinión. Vivir como hermanos. Vivir como hermanos. Vivir como hermanos. Eso sí que. Respire, pastor, respire. Es que es un cuento de hadas. Okay. Miren, algo que se está viendo, que está sucediendo, ¿verdad? Cuando no hay satisfacción sexual en el matrimonio, es que uno o otro, o los dos, de manera escondida o abierta, recurren a la pornografía. ¿Okay? Recurren a la pornografía. That's what is going on when one or the other or both are not being sexually satisfied in their marriage, they go for pornography, the use of pornography. Entonces, todo eso es de Satanás, que no va a ayudar a que el matrimonio verdaderamente se arregle en esa área que están teniendo problemas del sexo, no se va a arreglar con pornografía, se va a empeorar. By using pornography as a fix for sexual problems that you might have in your relationship, it's not going to fix it, it's going to make it worse, pornography. It's just going to make it worse. Okay? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que crea un sentido de pertenencia. It creates a sense of belonging, okay? A sense
of belonging. Have you noticed in the Song of Solomon, Song of Songs, that is constantly repeated, my beloved is mine. My beloved is mine, my beloved is mine. And en el cantar de cantares, ¿verdad? Constantemente se repite, ¿verdad? Mi amado es mío, mi amado es mío, mi amado es mío. Hay ese sentido de pertenencia. Y al revés, y yo soy de mi amado. Y yo soy de mi amado. And both ways, it's mentioned there, that belonging of really a spiritual, physical belonging, una pertenencia física y espiritual que se pertenecen el uno al otro. Por eso es que debe de haber esa fidelidad. That's why faithfulness is so necessary, because, you know, I don't own myself, okay? My wife owns me and I own my wife. Yo no me pertenezco a mí mismo, ¿verdad? Primeramente me pertenezco a Dios, y de acuerdo al plan de Dios, me pertenezco a mi esposa. Mi esposa no se pertenece a sí misma, primeramente se pertenece al Señor y luego se pertenece a mí. ¿Se fijan? Cuando nosotros creemos eso, tiene que cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestras acciones. When we truly believe what the Bible teaches, then our behavior, the way we think, our attitudes, our actions are going to change. Our mind is going to be transformed. It's going to be renewed by the Word of God. So when my mind is renewed, my feelings are renewed, and my lifestyle is going to be renewed also. Okay? Entonces, tenemos que ver eso. Ok, vamos a ver número 3. Number 3. Sex is good for producing union and communion. El sexo es bueno para producir unión y comunión. Okay? Unión y comunión. Por eso dice, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, un cuerpo. Entonces, si se fijan ustedes, aquí es lo que nos está diciendo, que el propósito del sexo es para que haya en nosotros una verdadera unión y comunión. See, the Word of God is telling us that the purpose of sex is so that we can have union and communion. Okay? What do you understand by union or communion? Whichever you want to help us understand. Cualquiera de las dos que usted quiera participar y decirnos qué entiende por unión o por comunión. Como por, you should become one, dice que vamos a ser uno, era la unión. Okay. No, no comprende. The Bible says that we would become one. Mm-hmm. So that's union. Okay. And when do we become one? ¿Cuándo venimos a ser uno? En el acto del sexo. And yeah. According to the Bible, that's when we become one. Okay? De acuerdo a la Biblia, nosotros llegamos a ser uno en el acto del sexo. Ahí es cuando llegamos a ser uno, ahí en el acto del sexo. ¿Ok? No cuando estamos comiendo. Not when we're eating. Ahí es cuando llegamos a ser uno. ¿Se fijan por qué no debemos de tenerle miedo a la palabra sexo? Porque la Biblia constantemente nos está explicando lo grandioso, lo valioso, lo poderoso que es el sexo. Y todos lo sabemos que es algo bien poderoso. And we all know that the power of sex, it's tremendous. First, because it is created by God and is created with great purposes. And because it is created with great purposes, Satan is going to attack it. Y Satanás lo va a atacar porque es algo creado por Dios con gran poder y con propósitos grandes, buenos que tiene, y Satanás lo va a atacar.
Lo va a atacar. Por eso, como les digo, pues una de la razón número uno por la cual los divorcios es por esa área. Por esa área. Entonces, okay, and what do you understand by communion? ¿Qué entienden por comunión? Muchas veces nomás piensan, ah, ¿qué será la? Pues en la Iglesia Católica es la primera comunión. ¿Qué será eso? La primera... The first communion in Catholic Church. So what does it mean? Miren, la palabra comunión viene de la palabra común. Okay. Ahora, un ejemplo de la palabra común es como en los Hechos, cuando dice que la primera iglesia que se organizó tenían todas las cosas en común. ¿Sí, sí, se acuerdan de ese pasaje? Que okay, the word communion comes from the word common. And in the book of Acts, the first church, when it was established, it says that the members of that new, the first Baptist church in the book of Acts, the Bible says that they had everything in common. Everything in common. So, what does it mean? Okay. Comunión en la relación sexual. What does it mean? Hermana? Si estamos de acuerdo en el sexo, vamos a estar de acuerdo en muchas otras cosas más. Okay. O sea, buen sexo y vas a tener otras cosas buenas también. Adicionales. Okay. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermano, sí. El libro de Cantar de Cantares describe una relación íntima intensa y es un cuadro de lo que es la relación entre Dios y la iglesia, en donde hay comunión, en donde se comparte todo, uh-huh. No nada más el sexo, sino teniendo sexo compartes todo porque está incluido e íntimo. Uh-huh. O sea, exactamente. Como usted dice, no tenemos que espantarnos porque Dios lo describe como la relación entre Él mismo y su iglesia. Uh-huh. Y nos vamos a casar con Él. Okay. Entonces, por eso que estamos íntimamente pegados, relacionados. ¿No? No puede ver como cuando existe un engaño, quiebras esa relación, ¿verdad? O sea, que hay un adulterio, se quiebra por completo porque rompiste esa comunión, uh-huh. Esa intimidad, propósito de tener a alguien como el del velón, ¿verdad? Que ella me pertenece, uh-huh. Se rompe y jamás vuelve a ser igual porque uh-huh. Pues, quiebras algo, sí. Algo santo, algo puro, algo que es un mandato de Dios y que se debe observar. Okay, so let me ask you a question. Is sex only physical? ¿Es el sexo únicamente físico? ¿Algo físico que se hace? No, es algo espiritual y algo emocional. Exactamente, ¿verdad? It is spiritual, it is emotional, and it's physical. And that's the three parts that we have. Body, soul, and mind. Okay? I mean, body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Okay? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces las tres cosas están envueltas en el sexo. Es un acto espiritual, es un acto físico y es un acto emocional. Entonces nosotros lo subajamos cuando nomás lo vemos como algo físico, algo físico. We lower the value of sex when we just see it as something physical. And that's what pornography is all about. Y eso es lo que hace la pornografía. El que nomás veamos un pedazo de carne deseable. Just to see a piece of meat, desirable. That's all. Physical. Pero es más, en los ojos de Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que eso. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera participar en comunión o unión? Somebody else that wants to participate about the meaning of union or communion? Okay. I just want to second what they were saying, that
when you have union, a sexual union, yeah, you do have a lot more things in common, you know. You have, you agree more with each other, you know, mm-hmm. because you become one. Mm-hmm. So you're not like, you become a team, you know, not individuals with your agenda or his agenda, mm-hmm. but your agenda is one for the family. One is a for the team, you know, always. It's a team. It's not like the husband has his goals and the wife has her goals. Mm-hmm. And if that happens, they split. Sooner mm-hmm. or later, they're going to split. Mm-hmm. But if they keep it together, they're most likely, you know, going to survive. They're going to succeed. Mm-hmm. And, you know, there are several things that can mess up God's design. Hay cosas que pueden dañar el diseño de Dios. Como cuando alguien todavía no ha hecho esa separación con sus padres. No ha hecho esa separación y todavía sigue con el cordón umbilical allá con la mamá, con el papá, ¿verdad? Con la familia. Sigue con el cordón umbilical allá y no ha podido hacer ese corte, que no quiere decir que ya no quiero saber nada de mis papás, ya no. Simplemente quiere decir lo que la Biblia dice. Voy a dejar a mi padre y a mi madre y ahora voy a establecer una nueva célula. Mi esposo y mis hijos, y ahora mi prioridad número uno son ellos. Sí, puedo tener interés por mis padres y mi familia y puedo dedicarles tiempo, pero ya no estoy con ese cordón umbilical de que quiero continuar como cuando estaba soltero o soltera, viviendo o participando y acompañándolos en todo lo que es las actividades de ellos. Sí, bueno, o también los padres, bueno, específicamente ese versículo habla de dejar a su padre y a su madre, pero hay muchas parejas que interponen los hijos en medio de la pareja. Tengo una compañera de trabajo que ya, no sé por qué salió la plática, pero ya sus hijas tienen, no sé, 11, 10 años, y desde que tiene 2 años, ella dice que ella no duerme con su marido, porque hasta que sus hijas, su marido lo va a tener todo el tiempo, y sus hijas un día se van a casar y se van a ir. Entonces, duerme en el cuarto de las niñas porque ella ocupa de pasar más tiempo con sus hijas porque algún día se van a casar y se van a ir, como si le fueran 2 hijos más. Entonces, eso es una loquera. Sí. Una locura. Entonces, también, no nada más a veces por los papás, sino a veces interponemos en nuestra relación, no nada más de pareja, sino hasta lo sexual y lo íntimo. Pues sí. Bueno, en realidad, que muchos otros papás antes en México que no tenían otro cuarto, que también llevaban a hijos a dormir a la cama con los papás. Uh-huh. Y aún todavía vemos en estos tiempos que permiten otra conocida, su hija creo que tiene 15 años y todavía dormía con los papás. Y nunca quería salirse del cuarto, después en la cama, después en un suelo, después otra cama le metieron a la recámara. También eso está muy mal. Uh-huh. Si conocen algo así, denles consejos. José. Eso que dice la mamá es interesante porque vivían en un solo cuarto y tuvieron como 18 hijos, ¿cómo lo hicieron? Y tuvieron 18 en un solo cuarto. No, pues le ganaron al milagro de María y José, ¿verdad? See if you can figure that out, okay? Living in one room and being able to have 18 children. all right. So who should be my priority? Should my priority in my family should be my children or my wife? My wife. Mm-hmm. No cometan el error de creer que su prioridad son los hijos. Es el matrimonio. Los hijos se van a ir. Y ustedes se van a quedar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si se van sus hijos y se les va el alma con ellos, pues qué aburrido van a quedar esa relación nomás. Y ahora nomás tú y yo. ¡Pah! Eso es lo que le llaman el síndrome del nido
vacío. Ajá. Cuando se van los hijos, ellos son extraños porque nunca llevaron esa relación patrimonial como debían. Yeah, he's talking about the empty nest syndrome, that when they leave home, you know, you just feel empty, empty. Kind of are strangers. Hmm? Yeah, the wife and husband are strangers. Yeah, marido y mujer son completamente extraños. Son extraños. Y qué triste es eso, ¿verdad? Que no haya una relación. Por eso es que esto es importante que lo creamos y lo vivamos, para que cuando se vayan nuestros hijos, en vez de que nos quedemos así, digamos, ¡yes! ¡Yes! Yeah. You understood that, right? Sí, pues sí. All right, number three. Something else. Algo más que ustedes quieran añadir del número tres. Porque son cuatro propósitos. We have four purposes, and we're going to turn to the fourth one if you don't have something to share about this. Okay, number four. Sex is good for providing mutual pleasure. El sexo es bueno para proveer placer mutuo. Okay? Placer mutuo. Let me ask you a question. Is sexual pleasure sinful? ¿Es pecaminoso el placer sexual? No. ¿Sí o no? No es la manera de Dios, no. Okay. No, si es a la manera de Dios, no es pecaminoso, ¿verdad? No es pecaminoso, pero si no es a la manera de Dios, sí es pecaminoso. Por eso es que estamos viendo aquí. Vamos, déjenme ser un poco más específico. Si mi acto sexual con mi cónyuge es para mí únicamente físico, porque he estado envuelto en pornografía, ¿ese placer sexual es pecaminoso o no? ¿Sí o no? Aunque lo esté haciendo con mi cónyuge. Porque el propósito de uno no debe de ser satisfacerse uno mismo, sino satisfacer al otro. Okay. The question is, what is the question? Do you remember? Sí, el placer sexual es pecaminoso. Oh, yeah, that in marriage, if you have sexual pleasure, but it's sexual pleasure that is only physical because you have been involved in watching pornography, is that sexual pleasure with your mate, with your wife or husband, is it sinful? Yes or no? It is sinful. Because it's not divine sex. Porque no es el sexo divino. No es el instituido y hecho por Dios. Por eso va a ser pecaminoso. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo, ya con tu mente ya pecaste? That's why Jesus said, just with your mind, you already sinned. Just with your mind. Entonces, es para proveer placer mutuo. Fíjense cómo en Proverbios, Proverbs 5, 18 and 20. Let your wife be a fountain of blessing for you, rejoicing in the wife of your youth. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. See, that's God's will for us. To rejoice with your wife. To have all the rejoicing, all the pleasure, all the blessings from God with your wife or your husband. We can also change it. Let your husband be a fountain of blessing for you, rejoicing in the husband of your youth. También podemos cambiarle aquí, que tu esposo sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con el esposo de tu juventud. ¿Será ese el ideal de Dios? Ese es el ideal de Dios y debemos de luchar porque así sea. And we have to really fight
for this to be a reality in our relationship. Porque sabemos que hay una guerra espiritual. We know that we have a spiritual battle. And Satan doesn't want us to fulfill God's ideals. Satanás no quiere que cumplamos con los ideales de Dios. Por eso es que debemos de hacer esa lucha espiritual. Okay. Y luego dice el versículo 19, verse 19. She is a loving deer, a graceful doe. Let her breast satisfy you always. May you always be captivated by her love. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Always captivated by your husband, by your wife. Que siempre estés cautivado por tu esposa, por tu esposo. No por nadie más. Tu esposo, tu esposa, que ahí estés tú cautivado. What does it mean, captivated? Cautivado. ¿Qué significa la palabra cautivado? Atrapado, enslaved, esclavizado. Pero va a ser algo bueno. Es bueno estar uno esclavizado a su cónyuge en vez de estar esclavizado a fantasías. It is better. It is God's will for us to be enslaved to your mate instead of being enslaved to fantasies. Por eso nos dice ahí, ¿verdad? Que siempre, okay, may you always be captivated by her love. Que siempre seas cautivado por su amor. Siempre. Okay. No importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos. Doesn't matter our age. This should be the pattern of life for Christians for forever. Para siempre este debe ser el patrón de nuestra vida en el matrimonio cristiano. Siempre ser cautivado por el amor de nuestro cónyuge. No importa. No importa qué edad tengamos. ¿Han visto ustedes viejitos bien enamorados? Have you seen elderlies that are real, real still in love? Yes. I don't qualify for that yet. You know, viejitos, no, yo no califico para elderly yet, but I'm in love. Sí. Sí, hermano. Es verdad, pero se tiene que trabajar, tiene que enfocarse. Y continuamente decirle a tu cónyuge que lo amas, que la amas, que se ve bonita, tomar tiempo para salir y disfrutar de uno al otro, pero si no lo haces, se va a ir perdiendo este cautividad que menciona ahí, que te cautive, que verdaderamente estés enamorado de tu esposa, que continúe, pero si lo vas haciendo a un lado y dejas que los hijos o los papás o alguien más interponga, se va a ir perdiendo. Estar constantemente trabajando en ello. Okay. Y obviamente obedeciendo al Señor. Porque ese es lo ideal. What our brother is sharing is something that we're going to be looking next meeting. Next meeting we're going to be touching on the friends and enemies of sex. La próxima reunión vamos a estar viendo los amigos y los enemigos del sexo. Okay. Eso vamos a estar viendo el próximo mes. Amigos y enemigos del sexo. Y vamos a estar viendo algunas cosas como el hermano nos está diciendo ahorita. Things that he is mentioning. We're going to be touching on those things. Okay. That's verse 19. Okay. Ese es el versículo 19. Let's go to verse 20. Versículo 20 dice, why be captivated, my son, by an immoral woman or fondle the breast of a promiscuous woman? Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? It's a question. What would be the answer? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? What would be the answer to that question? Sexual
Think about it. ¿Qué sí, hermana? Si aquí tiene la de él, ¿para qué va a buscar a otra? ¿Pero por qué lo haría? Es una trampa. I mean, it's a trap. It's a trap of Satan. It's a trap that it's not easy to get out of after a while. Es una trampa que cae en el hombre o la mujer y después es muy difícil salir y hasta puede quebrantar el matrimonio. Sí, y las consecuencias, consequences are going to be destructive. Okay? For a moment of pleasure, por un momento de placer, y las consecuencias destructivas son para toda una vida. Y luego, y hace hincapié en lo bello, en lo puro del matrimonio, porque dice, ¿por qué te vas a dejar cautivar por una inmoral? O sea, si tu relación es pura, tu relación es honrosa, tu relación le da gloria y honra a Dios, ¿por qué la vas a dejar y te vas a ir, como dice la hermana, con esa que te está poniendo la trampa, ensuciándote, siendo como su juguete, o utilizándote cuando tienes a la tuya? Sí, como dicen, si tienes keki, ¿por qué prefieres la caca? No dije yo eso, ¿verdad? Ay, 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 hay que. Brother. I think it's like a comparison between the prior verses that were saying you have your wife, she's like a graceful doe. You could be satisfied by her breasts and when you were youth and blah blah blah. Why do you need this? You know, if you have a blessing wife at home, why are you going to go with a promiscuous woman? Yeah. If you have a banquet at home, why go and have del taco? When you have a banquet at home. Entonces, pero es por eso que debemos de trabajar en nuestra relación sexual para que sea bien satisfactoria. That's why we have to work in our sexual relationship so it can be truly satisfying. Truly satisfying, like the Bible says, como la Biblia dice, que sea bien satisfactoria. Okay. Eso que es el versículo 20, ¿verdad? Okay. Bueno. What God has established is a standard so the couple can understand that their mission is to please each other, with the husband's priority being to serve and please his wife, and vice versa. Okay? The wife, okay, priorities is to serve and please her husband. Lo que Dios ha dejado establecido es una norma para que la pareja entienda que su misión es complacerse el uno al otro, siendo la prioridad del marido servir y complacer a su esposa, y viceversa, la esposa servir y complacer a su esposo. ¿Está difícil? Is it difficult to understand that? But are we doing it? ¿Lo estamos verdaderamente haciendo to glorify God? ¿Glorificar? Porque es bien importante, ¿verdad? The reason for doing it, if it is for glorifying God, or it's just, okay, let's do it. O nomás hacerlo y decir, okay, vamos a hacerlo ya. No, it should be always a spiritual act with the right attitude, with spirituality. Siempre tenemos que hacerlo con espiritualidad para que sea un acto que honre y glorifique a Dios. ¿Se fijan? Es como todo lo que hacemos aquí, que dice el primer pasaje que vimos, y todo lo que hagas, hazlo para la honra y gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos aquí, si vas a dar una clase, si vas a limpiar, si vas a pintar, dice, hazlo para la honra y gloria de Dios. Si vas a tener sexo con tu cónyuge, hazlo para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Tenemos que ser cristianos que queremos vivir en espiritualidad en todas las áreas de nuestra vida. We should always strive to live a spiritual life in all areas of life, being sex,
one of those. Okay. Ahora, are men and women the same or different? ¿Son el hombre y la mujer iguales o diferentes? Claro que ahorita hay mucha confusión, ¿verdad? Nowadays there's a lot of confusion. Say, what is a woman? I don't know what they're saying. ¿Qué es una mujer? Yo no sé. Nadie quiere explicar qué es una mujer, qué es un hombre. Pero para nosotros no hay problema, ¿verdad? Sí sabemos. So, we're not the same, okay? We're different. Now tell me, are we a little bit different or a lot different? ¿Somos muy poquito diferentes o muy diferentes? ¿Eh? Muy, 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 muy diferentes. Okay. Now, another question. Who is more complex and who is more simple? ¿Quién es más complejo y quién es más sencillo? ¿El hombre o la mujer? Ustedes díganme quién es el complejo y quién es el sencillo. Who is the complex and who is the simple? Men are what? Simple. And women? Are complex. Are complex, okay. Los hombres lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, que es compleja la cosa, okay. Por eso es que ya en muchas ocasiones se los he ilustrado y hemos visto ilustrados. You, let me give you an illustration. You tell me who is who. ¿Cuál es la mujer ahí? Botones. The complex, el complejo, todos los botones que nosotros tenemos. ¿Y cuál estará? A ver, ¿cómo está aquí la cosa? ¿Y el hombre? ¿Cuáles son? Those two buttons. What those two buttons represent? ¿Qué representan esos dos botones? Comida y qué. Y sexo. Es todo easy. Pero la mujer, ¿se fijan? Por eso el Señor nos dio una gran tarea, dice ahí en Primera de Pedro, dice, vivan con sus esposas con conocimiento, conociéndolas. First Peter, the Bible says, live with your wives with knowledge, knowing them. So we have to learn how to use that kind of board. Okay, tenemos que aprender cómo usar todo ese botones y saber de qué son, cómo se usan y en cómo está eso. Y pues, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do all things through Christ if we have to learn all those buttons, how to use them and all that. Okay. Y la mujer, ya ven qué fácil es para ustedes. It's so easy with you, ladies. Why make it so difficult when it's so simple? ¿Para qué se la dificultan mujeres cuando es tan sencillo? Su platillo favorito y su otro favorito. Favorite plate and the other thing that is also his favorite. That's all. And you're going to have a happy husband. Y un marido bien feliz. Okay. Entonces somos diferentes, ¿verdad? Okay. Esto es importante para entender, porque cuando viene, y vamos a estar viendo más detalles, cuando viene la relación sexual, entonces tenemos que entender que no somos iguales, ¿ok? Que hay una gran diferencia entre marido y mujer. This is very important to be aware that we are so different, so when it comes time for sexual relationships, to be aware of the differences that we have. Because sometimes, especially us men, we think that that my wife is just like me. Y muchas veces, principalmente los hombres, creemos que nuestra esposa es nomás como yo, es igual a mí, y entonces nos olvidamos de que no, yo soy el radio, pero ella es esto. Ahora, cuando se trata del sexo, when it comes to sex, I'm going to show you an illustration and you tell me which is the wife and which is the husband. When it comes to sex.
Okay, one is a microwave and the other one is a slow cooker. Okay, una es una olla de cocción lenta y el otro pues es un microondas. Okay, levante la mano y usted me dice quién es quién. Pero levante la mano. ¿Quién es quién? ¿Hermano? ¿Juan? El hombre es el microwave y la slow cooker es la mujer. Okay, why are women the microwave? Why? Because it's ready in a second. ¿Cómo? Está lista en un segundo. It's hot in 1 minute, right? Right away. Está caliente en un minuto. Rápido. ¿Y por qué la mujer es la ollita, como mi mamá les decía, ay, ya se me descompuso mi olla pachorruda? ¿Por qué la mujer es la olla lenta? Why? Why is the slow cooker represents women? Tell me. Raise up your hand and you tell me why. Que tiene muchos botones. Why? Pues porque ocupamos más tiempo para poder estar listas para. Okay. ¿Se fijan? Y muchas veces lo hemos oído como hombres, pero en el momento creemos que ellas también son microondas. We have known that. We have heard that. But at the moment, we just said, no, we're both microwaves right away. Let's do it. But no, she's gonna, in her mind, she's like, hey, I'm a slow cooker. Take it easy. Mucho take it easy. Pero en la mente de ellas, ¿verdad? Nuestra mente es, no, los dos somos microondas, vamos a darle ya. Y ella dice, hey, yo soy una ollita pachorruda, más lenta, take it easy, despacito, vámonos. Entonces, ahí se requiere, ¿verdad?, la comprensión, el entendimiento y la autonegación, ¿verdad?, del que lo quiera hacer de una manera que no es la correcta, porque la manera correcta es de acuerdo a cómo somos los dos, ¿ok? No nomás como soy yo. The correct way of making love, making sex, is the right way, knowing the differences and not just doing it my way is the right way. No, I have understanding, I know that I'm different, my wife is different, so we're going to do it according to the truth that we know in the Bible. La verdad que sabemos en la Biblia. Entonces, esto es, estas son las diferencias, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que tenemos. Ok, bueno, entonces para el próximo mes, next month, we're going to be covering the friends and enemies of sex, los amigos y los enemigos del sexo. Vamos a entrar un poco más en detalles.